Que se escuche ese ruido, que se escuche ese ruido. Let me hear you make some noise. Let me hear you make some noise. I got ruido. How's it going, everybody? Welcome back to I Got Ruido Podcast. I'm Tony Aga, your host. And I am Mina, your co-host. And today we have a very special guest. Well, a lot of them. We have Banda Distinta. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Welcome, welcome, welcome. Saludos. Hey, thank you. Muy bien, muy bien. Bien. Gracias que vinieron desde Clearwater, right? Right? Yes, sir. Wow, man. Gracias, gracias, gracias. Y no está lejos. Yeah. The, no, the drive, no, muy lejos, no, no. Es pretty much casi todos somos de ya. ¿Y qué y de qué parte de México son? Yo soy de Durango y Zacatecas. Durango, okay. Durango. Durango. Oaxaca. Oaxaca, okay. Estado de México y Querétaro. Okay. Zacatecas. Zacatecas. San Luis Potosí. San Luis, wow. Okay, qué bien. Tenemos todo tipo de México sí, aquí dentro, ¿verdad? Que faltan, los que más saludos. Muchachos, saludazos. No, oh, sí, ahí faltan muchos de los muchachos que no... Que no somos ni otros estados. No somos sí. Ajá. Okay, so queremos saber un poquito más de ustedes o so qué... We'll start with you, yeah. Juni. Yeah, Juni. Okay, so let's go with you. How are you? Tell us a little bit about yourself. I'm doing good. Happy for being here, you know. Yeah. So, yo soy el vocalista de la banda. Yeah, pretty much. Empezando since I was a little kid, I've been doing the music. I started as a drummer. Okay. And then I started with keyboard and stuff. Ahorita terminé de cantante, you know. So. Okay. Yeah, that's pretty much it. Casi todos somos familia. My cousin right here. Oh, okay. Yes. And then Mr. Gus, you. Pues igual desde morro acá el primo fue a la escuela de. I started off with drums after him, okay. Y ya pues during the time pues ya fuimos progresando. Simón progresando. We used to be a Duranguense group back in the day. No. Todos, yo creo que todos. Yeah. Simón. Yeah. I think that was popping back in the days, Duranguense, right? Yeah, for sure. Yeah, everybody, right? Right? Yeah. It was hidden. Con los pinches bototas y toda. Simón. Simón. That's right, yeah. Okay. No, yo pensé que eran los hermanos, se parecen. Primos. Okay, yeah, wow. A lot of people confuse us, Simón. Yeah, porque son los... Sí, sí, sí. I mean, you guys... Barbones y gorditos. Oh, okay. Y luego, ¿qué tenemos, Mr. Cristian Iguana? No, no te creas. Cristian, a.k.a. La Iguana. La Iguana, viejo. Ahorita le dicen por qué es La Iguana, viejo. Mi compa Cristian, trompetero. Bueno, mi nombre es Cristian, yo toco trompeta. Pues yo soy de México, mexicano. Desde Oaxaca. Toda la raza de Oaxaca. Muy buenos músicos por allá. Oaxaca, muchos de Oaxaca tocan yeah. Banda, right? Yeah. Oh, wow, yeah. Muy buenos que salen de allá. Ok, y luego, ¿quién sigue? Soy compa Carlos. Es que compa Torito, de la banda La Distinta, mejor conocido por acá, por Florida. Ok. Aquí toco tambor en la banda y pues... Ahora sí que soy el chavo del desmadre. Puro desmadre. ¿Y luego? Mi nombre es Sergio. El patrón. Soy El jefe. Con este proyecto que It's my dad, by the way. Okay. Sí, no. Soy papá de vocalista y pues toda una familia, ¿no? Todos nos llevamos bien y gracias por el apoyo que nos da la gente. Y con este proyecto que queremos que salga adelante, que vaya más para arriba. Es el que para arriba. Que todos tenemos. Así, derechitos. Y echándole ganas, pues, gracias por el apoyo que nos da la gente. Bonito apoyo de aquí, de toda Florida y de todos los estados de México. De cualquier parte del mundo que nos han apoyado, pues, gracias a la gente. Sí. Y, pues, echándole ganas aquí con este proyecto que estamos okay. Echándole ganas. Tenemos 2 años y medio. Okay. Ajá. Okay. With the banda. Okay, y como usted, pues usted es el papá de los pollitos, ¿verdad? Como pues dicen. Yo soy el que pues los apoyo, los animo, los sí. Sale ganas. Ajá. Y pues amigo, pues desde chiquillo lo he traído en la música. Sí, desde que yo tengo uso de razón. Entonces, okay. Yo siempre estoy pues en la música. ¿Verdad? Y usted estaba parte de la música por todo su por todo lo que usted ya tuvo mucho tiempo en la música? Ha tenido otros proyectos, antes que era la Duranguense. Uh-huh. Tuvimos otro proyecto que fue de corridos. Oh, okay. Y ahorita con la banda pues estamos contentos de echándole ganas. Tocan bien. Nos da gusto que, no, gracias, yes. Gracias. Nos da gusto que ya
pues ya hemos experimentado otros proyectos. Uh-huh. Y pues ahí vamos echándole ganas. Ok, qué bien, qué bien. ¿Y luego quién sigue? Mi nombre es Iván y toco la armonía. Ok. Con una banda distinta, entonces soy de San Luis Potosí. San Luis, saludo. O sea, está bien. Y dijiste que los otros muchachos también son del mismo lugar, right? Son variados. Wow. De Guanajuato. Ok. De todos lados. Jalisco. Yo soy de Guanajuato. Michoacán. Soy de la, a un ladito que se llama Huizache, Guanajuato. Okay, y ahí también tiene una banda por ahí que tocan. ¿Y usted? Yo soy de Tamaulipas. Tamaulipas, México. Okay. So, mi abuela nació en Tamaulipas, so vengo de allá, pero ahora soy de Guanajuato. También traigo muchachos de Veracruz, Guanajuato también. De Veracruz también, muchachos, Guanajuato, Michoacán, ¿qué otros estados? Querétaro, Guerrero. Okay. De Guerrero también, de Jalisco. Okay. Andamos varios. Varios, de todo, ¿verdad? De todos, ajá. Ok, y todos juntos se uniden todos y tocan de diferentes lugares como San Luis y sí. Querétaro. Pues, sí, le echamos diferente variado, ritmo la y música, todo, ¿verdad? Ajá, para los estilos, like, pues. Yeah, we try que le guste pues a everybody, like, right? Different genres. Los muchachos dan ideas que... No, diferentes, entonces es bonito ya uno todo junto a cultura, sí. Está bien, ¿verdad? Está bien que están tocando bien y uh-huh. Les iba a preguntar, tiene una nueva canción que va a salir en estos días, right? Yes, sir. Loco por tus besos. Uh-huh. Ok, and ¿cuándo va a salir esa canción? La canción sale el 3 de mayo. 3 de mayo, ok. Alright, ok. La grabamos juntos, pues. Ok. Me salgo cantando ya en su debut del viejo. Oh, wow. Y esta es la segunda canción que hicieron, ¿verdad? Tenemos varias. Tenemos varias. Ahí rolillas, composiciones mías de él. Casi todas las canciones de nosotros son nosotros, las que sacamos. Like, son originals. I think that's pretty dope. Algo, you know, que I feel like that separates you from everyone else. Yeah, to make originals. And I always encourage all the groups. Y les digo que, you know, you guys got to come out with originals that'll make you stand out like a sore thumb, mm-hmm. Right? Yeah, casi la mayoría de las canciones que tenemos en nuestros plataformas son de nosotros. Wow. And have you guys ever been reached out from a label yet or? Not yet. To be honest, I mean, we've been reached out by promoters. Promoters, okay. Yeah, but not like label yet. Well, man, keep going, right? Yeah, you know, see each other. One day, man. You know, primero Dios, you know. Yes, you know, es estar en la música, es, you know, no son puras desveladas también, right? Oh, yeah. Sí, you know, a lot of parties. Son desveladas que cargamos. Acá a los plebes no les gusta pisear casi nada. Eso, no, ¿verdad? Deja esconderla. Nah, it's just about having fun, you know, enjoying what you do. You know, we all love music apart from everything. It comes in our heart. So it's about having it's like a second family. It's a lot of us. It's a banda. You know, it's a different than, you know, having a norteño or like a serreño. Mm-hmm. So less, you know, less people, different. Like, we got to deal with a lot of somos 16. Ahorita somos que 14 o 15. Somos 15 changos. Yeah, it's hard being on the same page sometimes. Right. And, you know, ahora sí que. A veces uno anda de buenas o todo. Sí, mm-hmm. Es muy difícil. Yeah. Pero es bonito porque ahora sí, también somos la banda más juvenil de la Florida. Sí. We're all young, you know. And I feel like, sí, también gracias aquí que nos mantiene aquí el papá de los pollitos. But it's all about, we have a great great family, we can say. Yeah. It's not even just about the band, it's a family. Everybody has problems at home. Right. Going on. Sometimes a job. And when you just unite on the weekends or sometimes during the week, it's just like, you just don't think about nothing else and just... Your second your family, focus. You know? You're focused with your family, and that's it. Yeah, so I think that matters a lot, because there's no point in having a project, everybody, you know, just... Right. Entonces, nos vemos como familia aquí todos. Sí, aquí todos somos... Sí, yo una vez hablé con uno de un grupo, él dice que tener un grupo a veces es difícil, porque dice, a veces es como un matrimonio, right? No sé, you know, that's what he compared. Yeah. A veces es como un matrimonio, tienen que todos estar de acuerdo, you know, a veces unos no llegan, you know, a la práctica, or you know, it's a lot. O a veces unos llegan tarde. Por eso lleva visita también. No, pero así es mucho tiempo, y como ya cuando están más en la...
ya cuando está más que ya empiezan a salir de gira y todo, pues ya está mucho tiempo, los muchachos ya es una, sí, una familia, que uno sale de su familia y ya se junta uno y anda de gira, anda, pues ya, ya es mucho tiempo que anda uno juntos, entonces. Sí, porque están en gira, ajá, y no están weekend, juntos. Sí. Como next week we're going to Miami, we got 3 days out there, a ver cómo nos va. Oh, wow, voy a estar awesome, orando por ustedes. y viajan mucho y giran mucho cuando, para muchos de sus eventos y todas cosas así, o... Ahorita andamos aquí toda Florida. Okay. Gracias a la gente, pues tenemos mucho trabajo aquí en la Florida. Uh-huh. Entonces ahorita estamos ahorita aquí, ya más para adelante. Pero ahorita estamos grabando más canciones para más para adelante y nos más. Trying to do like a US tour. Oh, okay, wow. Nice. Yeah. Oh, that's awesome. Nice. Yeah, that's awesome. Yo pienso que ahorita las bandas están pegando duro. Yeah, you know, ahorita las bandas, yo creo que es uno de los, es one of the genres right now que like, you know, I feel like también porque, you know, like Fuerza Regida, you know. Oh, yeah. Cuando ellos hacen sus tours, they have a banda. Yeah, for sure. You know, y like us, es puro banda. Yeah. Puro banda, right? Grupo Firme, banda, yeah. Banda, yeah. And es lo que está pegando ahorita, ¿verdad? Sí, sí, no, yo siento que el género de banda es un estilo pues que, o sea, está ahí para quedarse, you know, we're talking about like the 90s, recuerdo, like, yeah. O sea, yeah, like, yeah. So, y siento, luego banda es para todos, yeah. Todos bailan banda, ¿quién, yeah, no baila banda? Yo bailo banda. Ah, mi compa hasta se convierte en caballo cuando hace banda. Igual hay caballo. Se convierte en caballo. That's good. Y, no, y la canción que la, you know, la que va, like, the song that's coming out right now, Loco por tus besos. Hicieron un video también, ¿verdad? Yes, you got, sir, a music video coming out as well. Yes, is the song out now or is it just the no, but no, we're dropping the everything video, yeah. Yeah. Okay, okay. Y después de esa se viene otra que se llama La Peda Agarré para que la esperen. Oh, yeah. Yeah, so tienen muchos proyectos que se están, sí, saliendo, ¿verdad? Sí, yeah, gracias, yeah. A Dios, sí, tenemos echándole ganas, sacando música. Hace un month ago we took out La Rogona también. La Rogona también. Okay. Entonces ahí para que la escuchen también. My boy Twist grabó. Yeah, shout out Twist. For sure. Es buen amigo mío. Yo creo que lo vamos a tener. We're gonna have him soon too. Oh, yeah, for sure. But yeah, he's Twist is a great. Yeah, he does a good job. He does a good job. You know, but that, yeah, that's awesome. Que tienen, you know, several projects you guys are working on. You know, tienen las tocadas. What else do you guys tienen planeado? Like, what else is the goal that you guys have for this year, next year? Pues ahorita, like I said, just try to drop music, you know, mm-hmm, lo más que podamos, music videos, and pues así que gracias a Dios, I highly, you know, like we're pretty much booked for the rest of the year, so right now we're just trying to just take out singles. Right, okay. Year, you know? Y también pues do like different styles of music, you know. Yeah, yeah. Somos banda, pero nos gusta, a mí a él siempre nos gusta meter como que una banda con todos los chicos con acordeón. Por eso le pusimos la distinta, porque we tried like experiment. ¿Y quién vino con la el nombre distinta? Todos nosotros, yeah, todos ustedes. Yeah. I gave the guys a few options. Sí, pues todos opinaron y todo, o sea, pues, fueron varios nombres, pero fue la que más. Fue el que se o sea, nos gustó este nombre porque podemos hacer la banda algo diferente, uh-huh, está haciendo, trabajando algo diferente, como dice mi hija, uh-huh, acá, que podemos meter todo loche, acordeón, entonces nosotros tratamos de hacer, meter guitarra, meter... Siempre lo hemos gustado, pues, vale. Diferente de los demás, ¿me explico? Right. Yeah, yeah. Entonces, no, y luego, como nosotros también hemos tenido grupo, no siempre hemos sido banda, so I feel like we can, like, combine, like, I also play accordion, so, like, uh-huh, I feel like we can combine them together, you know what I mean? Yeah, yeah. No, go ahead. Y también tienen show. También tiene el show de la iguana. El show de la iguana. El show de mi compa Cristian. ¿Y cómo te pusiste la iguana tú? Ahí no vas a trepar. Anda muy calladito aquí. Ya, está bien calladito él. No, todo fue por aquí, por el cantante. Aquí mi compa cuando se toca la iguana. Viejo, véngase para acá, Y lo hace bien. La idea. Yeah. Ahí se está poniendo y arreglando, ir ahí. No, y eso que no soy de Guerrero. Hey, hold on. No, se está estirando ya, ¿verdad, Ray? Está estirando y le dije, ¿qué está haciendo este? No, no te creas. Ya no se cuida de no comer antes para que... Oh, yeah. Y a ver si este año le agarramos un traje. Un traje, ¿verdad? Sí. Pendientes. Como... Un traje como el Casemiro, ¿verdad? ¿Se han visto Casemiro? Yeah,
Sabes que hicimos una quinceañera y yo creo que estaban ellos ahí en la de Tampa. En la de Tampa que tenía una vestido colorado y salió el pinche chambelán con iguana, con traje de iguana, ¿te recuerdas? Sí. Así cómprale uno a él para que se trepe ahí también, mira. Es lo que vamos a tener que hacer, comprarle uno para que. Sí. No, pero tratamos de que la gente se lleve, que esté bien y que se la pase contento con nosotros, transmitirle nuestra energía a ellos para que usted la gente contenta en cada evento que estamos. Y sí se mira que cuando ustedes tocan para la gente, you know, sí. cuando yo voy, pues nosotros grabamos y todo, pues cuando vamos a las quinceañeras y miro que use ustedes, I was like, oh hell yeah, le dije, ahora sí se va a pasar la noche. Sí, no, sí, es lo que uno requiere. Que es la meta de nosotros siempre en cada show. Subimos con energía, pues. Yeah, man, yeah, it's a good vibe. Energía, estos muchachos y a veces, aunque el público esté apagado, nosotros somos de los que siempre estamos. That's crazy. Of course. And what's the longest you guys ever played? Hasta las 4, 5, 6 de la mañana? In Dylan, we actually have a story about that. Yeah, let's hear about it. ¿Qué le pasó ahí? We played for like, what, 7 hours or something like that? What? We, like, acabamos la party. Se acabó. Everybody was leaving. Y vienen los señores. Y dicen, hey, It's like 7:30 in the morning, just playing like for 5 people, zapateando en chinga. Empezaron con una bolita de people, and then like little by little, se fue. Al último nomás terminaron like 5 people. Baile, baile. Y no se cansan, o si se cansan, no sé que se cansan, pero jeez. That's a lot, man. Es que lo bueno, estamos gorditos, o sea, aguantamos. Eso sí. Eso sí. Es mucha horas, man. That's a full-time job right there. Yeah, we did that, and I think at Rancho Los Potrillos, ¿se acuerdan también? Oh, también Los Potrillos. Saludos a mi compa Sapo. ¿Se quedaron Los Potrillos esta noche también? Yeah, so casi like, what, 4 or 5 in the morning? Ooh. No amaneció, right, but still was a lot of work. Sí, era así. Yeah. It was cold. Yeah. I remember that, yeah. Y tocan mucho de como quinceañeras, bodas de todo, o de todo. De todo, andamos de todo. ¿Y cuáles son favoritos? Todos. Pues no hay favoritos. Todo es bonito, todos los eventos, donde quiera que vamos, así a fiestas grandes, a casas, donde quiera que vamos, pues nos la pasamos bonito y le echamos las mismas ganas de todo. De quiera todo. Y damos lo mejor, ya sea un evento grande, un evento chico, pequeño, o sea, we still do our show, you know? A veces toca tocar en casas también, a viento, pues. Aire libre, right? Exacto, entonces siempre vamos con la misma energía, pues. Yep. Para arriba, pues. Tocaron en Michis, en Trocas, ¿verdad? Hicieron las guerras de las bandas, right? Simón. Y ahí estábamos nosotros, un lado de ustedes, right? Sí. Grabamos todo. Shout out a los compas de la San Antonio también. Saludos a los compas. Me encantó. Vamos a tener nuestra primera quinceañera para el otro año. Y le dije a mi señora, man, yo quiero hacer eso. I was like, yo quiero hacer una, you know, I want to do a battle. Dice que quiere tener guerra de banda. At a party, bro, that would be like a first time thing. Hey, that'd be a first time, bro. Yeah, for sure. Yeah, I want to do that, pero agarré el HCC y me cobraron like $10,000. For the HEC. Sí. So I was like, oh, no, now. I think I'm going to think twice about it. there goes the budget for the banda. Man, that's badass. No, bro. You know. No, that night was lit, bro. It was a good time. Y le pararon la luz, right? Los pararon la luz. Oh, yeah. That lady was mad. Yeah. And then todos, yo le dije a todos, teléfonos, sacan la luz. Everybody takes out their phones. Yeah, that's crazy, yeah. La buena es que la banda a viento. Siempre, sí, eso ¿verdad? Sí. Ya nos ha pasado varias veces que nos apagan la luz y la banda a viento. Está bien, todavía sigue. Yep. Oh, my God. La tambora no para. and other groups, otros grupos, you guys have collab. You guys have any future plans collabing with another Florida group, another banda maybe? Yeah, andamos en eso. We have a cousin que también tiene un grupo, se llama Estilo Privado. Okay. That's our cousin. And also, we also talked to Chon. Chon, that's my boy. Yeah. Saludos al primo Kevin y al compa Chon. Nosotros Michoacán. El Chon canta bien también, ¿verdad? Nah, yeah. we
No, y para todas las bandas, pues para todos los colegas, saluditos también, nos llevamos, saludos, nos llevamos bien para todos. We're willing para to, we're open to work with, working with anybody, you know. Uh-huh. Nosotros no somos de, like, you know what oh, I mean? Oh, no, yeah. Yeah, we don't like that. Like, sometimes we pull up to shows and stuff, and we try to say what's up to others. Right, right, yeah. Right. Nah, we're not. Positive vibes, positive vibes. Yeah, no, yeah. Igual nosotros somos fotógrafos también. Yeah. Hacemos eventos, y a veces otro fotógrafo no te quiere hablar, o sea, I'm like, el sol sale para todos, le dije. Exactamente. Para todos. Sí, sí, sí. So, le dije. So, y luego, ¿qué hacen después de hacer, you know, tocando y todo eso? ¿Hacen, tienen trabajos normales o nomás es todo lo que hacen? No, todos tenemos trabajo. The goal is to one day not to. The goal is to one day not to. Just do yeah, what you love to. And, you know, still generate what, yeah. What makes the world go round. Okay. Yeah. Well, aquí también, the goal is to hacer esto full time. Yeah. It was to do this full time. Y gracias, man. And thank you guys for being on, and Gus reaching out, and Carlos reaching out. Hey, thank you. And thank you, I talked to you the other day, and I was like, I think we talked at the party. At the party, and for you guys to be on, for you guys wanting to be on Haga Ruido, it's. Means a lot, oh, yeah, you know, for respect, sure, respect, and blessings, man, and we're willing to support you guys, you know, any way we can. Igualmente, bro, tú sabes que. And this is su primera vez en podcast para todos. Oh yeah, we popped our cherry. Yes, no, I'm just kidding. And it's not for last. My brother was with the mic. Right, he's like, oh, he's so cheesy. I know, for real. So hard in the mic. No, last time we were at a gig, we let him borrow the mic for 2 seconds. My boy ran off with it, like he wasn't trying to play it. He was. I don't know. I like to have fun, you know. Yeah, just, absolutely. I don't know. I feel like everybody should just like that's what I tell these guys. I was like, just be yourself. I was, yeah. Like, for sure. Who cares? I'm like, I don't know what people think. Like, oh, you're like, calm down, you know? Nah. Always positive vibes, you know? Yeah. Be yourself and, you know, make people happy. Right. And hey, look, mírate, look where you're at now. Yeah, you know, with your positive energy all the time. You're always laughing. Every time I see you, you're always laughing. And it's crazy because they always call me like, tú eres poeta, güey, tú eres poeta. I was gonna ask too, when you, cuando tocan, right, and they put the beer in the drums, honest question. This is for Gus. Does it bother you, man? Does it annoy you that people are like throwing beer while you're playing? La neta, sí me molesta porque las cosas pues cuestan. Yeah. It gets rusty and stuff, pero a la vez, pues ya en el ambiente, pues ya uno... Ya estás ahí, pues... What about the $100 tip you got to make sense? Oh, yeah, hey. Eso no le molesta cuando le dejan tip. Hey, le van a tirar cerveza y luego No, pero ya hablando de eso, pues I feel like está bien. El público, pues, mientras que el público responda, pues la banda responde. You gotta know the timing of it. Exactly. I feel like está bien, like, como que te echen, like, así, like... Para que se vea chido, you know, but not to the point where they're weighing him and type, you know what I'm saying? Que hemos tocado. Simón, hay veces que lo hacen con botella de tequila y pues como estoy tocando, pues rebota y entonces me ha caído en los ojos, ya ves. ¿Y en la boca? La boca, ¿no? ¡Legally blind! You guys ever remember the water fountains at school? Oh, yeah. Así está tocando así. Let me see what bottle that is first. Let me see what bottle. Pero es parte del show, o sea, lo que pasa es que a veces necesitamos traer la tarola porque ya después ya también la tarola ya no sigue también igual, o sea, igual. Pero sí, tratamos de... Sí, se tapa el sonido. Ajá. Ya. Porque una vez estábamos, ¿dónde? ¿En Sebring? I think Sebring. Estábamos en Sebring y estaba una banda. Y ahí estaba la banda, se bajó con la quinceañera y todo. Y estaba tocando la... Sí, vino un muchacho y... No puso poquito, estaba así con las botellas y el drummer nomás lo quedó mirando como like, what the hell? And I was like, oh shit. I was like, dang. A veces sí se antoja, ¿verdad? A veces sí se antoja. No, pero... I ain't gonna lie, I'll keep it real. Yo mismo me voy a preguntar. If you catch me lit, don't mind or ask me. Go ahead and do it. But it's like if you ask first, you know, but you catch me lit. Which is pretty much every show. Every show. Oh, you mean when they take the drums from me, right? I'm talking about when they pour beer. Yeah. But a veces te quieren quitar, like... Honestly, I'm okay with that. Like, honestly, at one point, you know, I didn't know how to play it. And thanks to him, he was my teacher. He's like,
He's my best friend in a way, because he's like my carnal. My brother. Right, because we're like not related. We're not related by blood, but he's like my brother. It's like, my dad, right? It's your brother from another brother. Like, he got a little tear coming out. Ya lo hiciste llorar. When someone comes up to me and be like, hey, let me play a song, bro, like, I encourage him, go ahead. You know, well, what if one day that person becomes to be way somebody, and like, you know, you reject him now. Mm-hmm. Later, it might bite you in the ass. Hey, and I respect that because we're getting rejected a lot. Bro. We're reaching out to everyone, and we get rejected a lot. It's crazy. La tortilla se voltea. Yeah. Ahí, you know? No, yeah. And I don't want to be petty, but primero Dios, if anything, I'm not going to be, oh, I'm going to reject you too, but I'm not just going to answer your text. You know what I'm saying? I feel you, bro. I feel you on that one. I felt it. Right? Yeah. And I reached out to a record label today, uh-huh. And I was like, hey, man, I really want to have your artist, upcoming artist on TikTok, blah, blah, blah. He's like, send me your channel. I was like, fuck, my channel's not that big yet because we just started a year ago. So I sent it to him. Like, look, man, this is my channel. We're growing. You know, we've just been here like a year. You know, we're going on 2 years, but give us a shot. We'll give you a hell of a show. Right? Right. You know, are you guys having a good time? Hell yeah. And I've seen you guys. I've seen you guys' podcast. I've seen the TV, Construyendo Chon, and los del 813 también. Mm-hmm. So, yeah, you guys are doing you're killing it. We're trying. Thank you. Yeah, thank you. I feel like we needed something like that here. Yeah. You know For sure. Y los encanta, man. I loved it. You know, she's my wife, and me apoya, and the people love her voice. She has that white girl voice. People love her. So I got to give her the brown and white, you know, That's good. Yeah, for sure. Bueno. Yeah, we have a studio, right? We have our own little studio. It's small now, you know, it's version one, but you know, primero Dios, we would love to have you guys back on, you know, and sure, you know, anytime, a year from now, right? You yeah. Know? Y más de todo, ¿cómo te sientes usted de su hijo y pues de su de todos? Me siento orgulloso de todos porque yo siempre estoy con ellos comunicándome. Right. Cualquier cosa, yo les digo, siempre hay que hablarnos, hay que comunicarnos. Uh-huh. Y es como mi segunda familia. O sea, yo siempre estoy hablando con ellos y tratar de llevarnos bien. Y, sí. Y algo que no les gusta, siempre les digo, hay que hablarlo. Uh-huh. Y hay que echarle para adelante para... Y nos entienden, machín, you know, like... Dice, está bien, si se van a echar un traguito, todo así con medidas, si mm-hmm. se van a echar acá, mm-hmm. con medidas. Mm-hmm. Hey, he's cool, like, you know. Yeah, yeah, like, y es todo. Él nos entiende. Yeah, es bueno que tener una relación bien, bueno, así, porque tú sabes cómo es la juventud, sí. You know, y tú ya pasas. Sí, porque yo, todo estilo de música, pues has pues ya, sí. Y ellos me dicen, no, le digo, pues todo me gusta, porque hay que llevar la música que le gusta a los jóvenes, a los que le gusta a la gente grande, o sea, mm-hmm. hay que tratar de llevar de todo, un yeah. poquito. Sí. Para que la gente pues también le guste. Le guste. Ajá. Mm-hmm. Yeah, al contrario, es el que nos, like, hey, está pegando esta rola, some shit, you know what I'm saying? Like, okay, you know, sí, y él ahí está. Digo a ellos, miren, estas canciones nuevas están pegando. Yeah, hay que tratar de tocar. Okay. You don't really see that, you know, from more than people. Right. That, like, Peso Pluma. That's good. Eso está bueno que tú escuchas la música, you know, que hay de nuevo, que ahorita, y luego... tú lo convertiste a ellos y dirán, mira, escucha esto. Sí. Y luego ustedes tocan como, you know, lo componen como ustedes puedan. Sí, ajá, exactamente, porque es lo que le digo yo. Porque yo miro a la juventud, cómo le gusta ahorita lo nuevo. Entonces yo trato uh-huh. de decirles, no, miren, ellos esto les está gustando esta música, ese estilo. Hay que tratar de sacar. Sí, de sacar. Sí, for sure. Ok. Sí, for sure. Qué bien. Y luego, ¿qué más esperamos de grupo, la banda distinta? Pues a echarle ganas y gracias a toda la gente que nos está apoyando ahorita. Mucha música, bien, mucha música. Queremos más música, tenemos más grabaciones, más. Más grabaciones. Por tus besos, May 3rd. Y la peda agarré, todavía no hay fecha, pero most likely June. Viene próximamente. Yes, algo chido. Yeah, pero, so you guys stay in Clearwater right now? Yeah. Everyone's staying in Clearwater? Yeah, most of us. We're in Clearwater. El domingo andamos en Clearwater. Oh, yeah? And he said, man, see, well, it was like a last minute thing. Si yo había subido, we could have went to you guys. For sure. You know, so you guys didn't have to come this far. But tenemos el estudio también. Oh, yeah, hold this, yeah, man. Yeah, but we didn't know. I was and we don't mind coming out here, like I said, al contrario, una disculpa, because we're, you know. No, man, está bien. Hasta a mí me encantó más, porque todos van a estar cerrados. We don't want to point fingers, but... Starts with a G. Starts with a G. But no, man, y le voy a decir, so, the new song that you guys just dropped, because you did a little bit of acting in there, right? Ooh, Simone, viejo, viejo, ni la Rosa de Guadalupe tiene esos actores. Nah, Simón, bro. That's dope. The big William Levy.
que nosotros, si yo compongo una rola, yo siempre, antes de nada, pues lo enseño acá al primo. Entonces, ya, cuando llega el momento que nos metemos yo al estudio, ya, pues, sale otro rollo, ¿me entiendes? Ya él empieza con sus ideas. And it's crazy, because, like, nosotros desde que ya estamos en el estudio grabando, hey, nos estamos imaginando un music video. Hey, like, right now, gonna, por ejemplo, la peda agarré, es about a song que agarró la peda, que sé que es de creo, pues, ya no lo quiere ver, type shit, like. Ya estamos. Le quebró el corazón. Yeah. So, we already got that video. We're doing the video next week. We're shooting it in Miami. Y le digo, esto, baby, we gotta just go crazy, you know? Like, that's dope. That's dope. Entonces, ya, after the songs are. Ya después de que las canciones están grabadas, antes de sacarlas, ya yo y él planeamos las historias. A video shoot. Del video. So we plan everything ahead of you time. You guys write the video. Yeah. And then yeah. You, and yeah, yeah, that's yeah. Awesome. Yeah. We I like that. Edit it, y I ya like como, that. Como esos videos, pues ya nosotros tenemos el storyline. Y ya si yo se la platico a Twist. Shout out Twist. Shout out Twist, my boy Twist. Yeah. Y entonces ya él nomás se encarga de grabar, pero... I love that. A mí me encanta eso porque, you know, hay muchos videos aquí que nomás se sientan enfrente de la cámara, you know. Mm-hmm. Está bien eso, right? Yeah, yeah. But I like a story, sure, you know. Sure, yeah. Yo quiero ver la Rosa de Guadalupe. La de gaviota. No te vayas. Ahí le digo a güey, le digo, no, bro, hay que hacer algo chingón. Y ya empezó. Yeah. Decir, no, mira, pues hay que hacer eso. Y se mira chingón. Yeah. Y pues se hizo, gracias a Dios, se hizo y se nos dio la oportunidad, pues, y... Cada video we try to do something that's different. Dope, yeah, cada yeah. Cada video tratamos de hacer algo diferente y... Different pues, surprise. You know what I'm saying? Surprise. And it's like keeping the same music videos as before, because ahora los music videos de ahora en tiempo, like, it's just them drinking and dancing in front of the thing. Y no es nada así como... Sí, yeah. Y nosotros lo que... Bueno, cuando escribimos o cuando hacemos el storyline de un video, mm-hmm. siempre lo tomamos no como nos guste, sino que lo que pensamos que al público le va a gustar. Yeah. You know what I'm saying? Mm-hmm. Y todos ponemos ideas. Ponemos ideas y ese rollo y ya pues... Siempre hacemos algo que le va a gustar al público. That's yeah, awesome, sure. Man. And that's all. And I'm pretty sure that's out of your comfort zone. Oh, I'm pretty yeah. sure that's not something that you're used to. No, bro. Bro, but it takes time, bro. Este video que viene de Loco por tu beso, mi compa had to do some scenes in bed and everything. So. Y no se quitó la camisa. That's all, no, but I think it's awesome. And I mean, at the moment when you're doing it, it feels different. It feels weird. But you gotta understand, you're creating art. For sure. Your music is art. Yeah. Mm-hmm. So it's crazy because, like you said, like it feels, se siente pues así como out of our, you know, your comfort zone. Yeah. So, but when you look at the finished product, I'm like, it's like, yes, wow. Yeah. Yeah. I respect yeah, it. Yeah, yeah, and yeah. We respect it. So, you know, we respect the same with this, right? We like this that was out of our comfort zone. But I mean, like this right here, like I'm used to shooting behind the cameras. I'm not used to camera in my face, yeah. You know, okay. And yeah, it's yeah. out of my comfort zone. So yeah. I'm like, Y es algo también para nosotros, pues. Yeah. Even when we do the music videos, siempre. Let's take a shot or two, you know. So, right. Yeah, for sure. Yeah, it's our first podcast too, so. Yeah, man, I appreciate it, man. No, I appreciate it. Yeah. No. And you obviously, I think it was our. I said we had a guest called the Candy Boy. Uh-huh. Shout out to the Candy Boy, and estaba temblando. He didn't want to go in the room. I said, dude, it's okay. Yeah. It's okay. Like, don't worry. And I'm like, look, we're gonna have a good time. Vamos a entrar. You know, almost, you know, we're just chilling, bro. Yeah, I feel like sometimes you just don't know what to expect, you know? Yeah, you don't know what they're going to ask you, or you don't know what's going to happen, you know? Yeah, it's scary. Yeah. I'd be scared. No, ella me preguntó, me dice, ¿tienes nervios? Like, ¿cómo te sientes para rato? Le digo, estoy leve, le dije, estoy leve. Yeah, right, pero cuando estaba poniendo eso, dice, ahora sí, me están poniendo los nervios. Le dije, no, que no, le dije. Porque a veces, like, you know, cuando traes a alguien, like, this is our first conversation, right? Mm-hmm. Y le digo a mi señora, like, sometimes some people are very camera shy, and some people are just, they're like, you know, and you know. Like him. No, I'm just kidding. Nosotros le echamos un cigarrito y para no nervios. Sí, pues es normal que le den. Pero está bien que ustedes, you know, están, you know, you guys are, you know, entertainers, you know? Yeah, you know? Yeah, yeah, for sure. So no. You guys are used to this. Sí, you know? Sí, sí, no, he's man, like, we're happy to be here. Yo lo pesqué, behind the yo lo pesqué, dice, no, tú. Pues dile a nosotros qué haces tú para la banda. ¿Mande? Armonía y congas. Armonía y percusiones. Okay. Okay. Y cuando te pusiste primero, ¿cuándo fue tu primer tocada con la banda?
Él, desde que empezamos, ¿no? Desde que empezamos. Es que andábamos en otra banda. Okay. Most of us got out of that banda, and we made this banda. So muchos, todos los que estamos aquí ya ven desde que empezamos. Todos están... The original members? Yes. Wow. Okay. Okay. Sí, sí, sí. Ya vamos en julio. En julio cumplimos 3 años. Pero la banda, ¿cuánto tiempo tiene? Tiene 2 años y medio. Y tú te miras bien como, like, shy. ¿Tú no estabas shy en tu primer tocada? Sí, es shy, yeah. Yeah, you could tell. I called him out. I'm so sorry. No, sí. Sí. Se pone shy, viejo, pero a la hora de los chingazos de la... Se la... Ahí. Estoy al puesto. Ah, está al puesto, viejo. No, mira. Sí, pero ey, no. Mándale saludos a la. Luego bajamos del escenario y andamos buscando al Iván. ¿Dónde está el Iván? El Iván allá. Allá texteando. No, pero si no es el Iván, es el Carlos. Oh, yeah. Mi compa. Es que this dude is always positive. He's always happy. Every time I see him, he's always. He's always jumping around and shit. So, like. A las muchachas. Solita todas las muchachas de Durango. De todos lados, ¿no? De Guanajuato y de todo México. Hasta de Guanajuato. Y de Coahuila. De Coahuila, oye. Mira. I think están mandando saludos para... Para Guerrero. Yeah. If you know, you know. No, pero sí, saludos a toda la raza de todos lados, de todos lados, que nos apoyan. La vez que miré a Carlos, me dice, hey, man, I was like... Te miré a Michi sin trocas, miré el video que sacaste. Like, hey man, I was cool, man. I was like, yeah, thank you, man. Hey man, yo sé, I know you see me, man. I was like, hey man, watch right here, man. hey, I know you see me. I was like, breaking the code, breaking the code. And he said, William Levy. No. Oh, speaking of William Levy, mira lo que pasó con William Levy. He got caught with a girl and he kicked. Oh, that's crazy. Yeah, that was crazy. Sorry. No, the time of policía. And he got caught with some chick and I think his su hijastra saw him and he's like, get out of the house. What? And he called the cops. No, sorry, okay. William Levy. He's in Miami, oh, did he? Too. Miami. Yeah. Ahí le acabamos la próxima semana. Para el divorcio. Para el divorcio con la abandona. Con la abandona. That's crazy. No, but hey, for real though, mi compa Carlos, I think casi todas las modelos que han salido en nuestros videos fue mi compa aquí. Mira. Por eso le dicen el William. Son amigas. Carlos dice, no, hey, sí. You want to come on a show of Guadalupe? No, de Rosa Guadalupe. Mi compa de William Levy. Ya viene tu reemplazo próximamente. Mayster, tú por loco por tus besos. Loco por tus besos, Mayster. Les va a gustar el video, les va a gustar. We shot that in Orlando. Oh, in Orlando? Yeah. Okay. There's a lot to shoot in Florida. Tenemos mucho, like... Yes, yeah, for like, sure. Like, a lot of backgrounds and scenery. Yeah, I want to do a video. Because I do music videos también. And this is my idea. I want to do a video, but I want to do it on a boat. On a boat, you know, like on, you know, como Mazatlán, las bandas tocan en los barcos. Yeah. Yo nunca he visto eso. Last video we did it on a boat. But we're not playing though. We're just with a boat. Yeah, we're just like, you know what I'm saying? But I know what you mean, like playing. Yeah, like, yeah, playing like Mazatlán or even a story on a boat, right? Es lo que debemos de hacer. Right. Un video en con banda. Yo jalo. Aquí queda jalamos. Jalamos. Aquí queda grabado. Y para ese tiempo ya vamos a tener el costume de la iguana. Oh, yeah. Para que se la aviente. Okay, pinche iguana va a andar nadando. Para ahí también. En el pinche barco. Pinche iguana va a andar nadando. ¿Van a dar la iguana o no? Como las de Miami. Como las iguanas de Miami. Oh, yeah, pero eso es la iguana. That sounds fun. That sounds fun, right? That sounds fun. We went on. No, we went on a tiki for my birthday. We went on a tiki. It's like a floating bar, bro. Best time ever. That's tomando. We shot a video at the tiki boat. The tiki boat. The second video. Hoy pisaré para que lo vayan a ver. Shout out to tiki boat. Shout out Compa Twist también ahí. Shout out Compa Twist. Boy Twist. We got lit that day. I don't know how I got off the boat. I was wearing clothes cuando fuimos al tiki, me tenía ropa y le dije, ¿cómo chingados me puse esa ropa? Ni sabía, le dije. Es que como que se marea uno, you know. It's the water. It's the water. Like just the sol también, ¿verdad? Just drinking, no estás tomando nada de agua. But yeah, man, and les voy a decir, are you guys ever like
planning to play in Mexico. Is that a dream of your guys? Un sueño para tocar en México? It's crazy because me and him were just having this conversation yesterday. Just last night. Really? Yeah, that's the goal. That's one of the goals. Dude, y'all should. That would be so dope. Tal vez no para este año, pero para el otro año. Sí. I think that's a dream for a lot of the guys in our band because most of the guys, like, you know, due to Florida laws, it's kind of hard. And, like, with the whole, you know, our Hispanic people and stuff like that. Yeah. So I think most of us, you know, they're young, like, and they have their parents in Mexico, too. They're out here, you know, chasing a dream. Right. And then, you know, for a reason, you know, God made us, and then por algo Dios nos juntó. Yeah. And I feel like that's a dream to accomplish for not just, like, a single person. I feel like for most of us. Right. To, you know, play in our hometown, the scene us, you know, born and raised, and, you know, más que nada, que te vean los padres, you know. Right. I feel like that's a dream, not just for, like, for everybody, you know. Y como dice este güey, because of the Florida laws, because pues nos han llamado, like, Georgia, Alabama, like, the close states by, like, pero pues because of the Florida laws, we don't go, you know. Yeah. I get it. Está difícil. Pero si the goal es un día que funcione una canción or something, que saquemos visas para... For everybody. For everybody, yeah. Everybody to go. Everybody can go visit their family. Yeah. Yo creo que es un sueño para todos los grupos. Mm-hmm. Yeah. To go back, you know. Ir a México. We feel like the only way maybe we can accomplish that one day, we stick together and, you know, keep dropping songs, you know. That's why this year we focused on just taking out songs. And the fact, you know, que tal si una de tantas, you know. That we said earlier. It'll be a hit. Right. You never know. Sure. That's something to have a long time coming. Mm-hmm. So, you know, we got to constantly stay working and, you know, do our thing. Has to go. Be happy and enjoy the process. Right. There you go. There you go. What is your sign? I'm a Leo. Okay. Okay. If people ask that, I don't know. But I hear a lot of stuff. Yeah. It's a fire. No, de con los parceritas. De protagonista. Bessie, Bessie. I was surprised the camera didn't break, but... Mira. I was surprised the camera didn't break. Sí, no, imagínate, hubiera estado endeudado con mi compa Twist. Para Toño, mi compa Cantinflas, Aldo, we have... Oh, sí, a todos los muchachos que pudieron venir. Para todos los muchachones, mi compa Checo. And like they said, son 14, right? Yeah, 15. Oh, 15. Shout out también compa Benji. 15. Man, we got 6 out of the 15, right? Yeah, 6 out of the 15. That's an accomplishment. No, I was telling Gus, hey, who's coming, man? I was like, I only got all the guys, bro. You should have, man. It's the far. Yeah. Unos que están muy lejos. Están en Apopka. Otros están en Mocali. Entonces, los que estamos aquí siempre somos casi los que siempre podemos ir al... So we all live close by. Like, okay. So, sí, casi siempre somos nosotros los que... O para la otra se traen a todos. Diego, si se puede, hasta para la otra traemos hasta los instrumentos. Yeah, yeah. Está todo para que toquen ahí algo. Sí, claro que sí. Oh, you're still gonna bring a guitar. No pudo venir el viejo, no pudo venir. Yeah. Decimos por qué no pudo venir. No lo dejó la tóxica. Tóxica. Tóxica Friday. Tóxica Friday. Don't steal my work. Sí. Oh my goodness. No, pero para la próxima traemos los... Absolutely. We have to have you guys on again. It was a pleasure having you guys on, for real. All right, man. The bandas brought me this bottle. They finished it before they gave it to me. Damn, bro. Hey, we had to save you a shot, bro. Thank you. And also, I got shirts for you guys next week. Appreciate that, bro. My shirt guy's sleeping. I'm with my... But I'm going to take a shot. Yeah. Oh, yeah. Fondo. Fondo. Hey. We tried to bring another bottle, but the liquor store was already closed. It was closed. You good. I think this is enough. No, I'm good. What was the last of it? Si tú dale fondo. Ira. Y no es borracho, diste. No le gusta, viejo. Ay, chile, compa, porque si ya se le hizo agua la boca a usted también. There's enough for three people. Ahora. Ahora no, te toca a ti. A ver, a lo mejor así se abre más la iguana. Sí, a ver. Hey, a ver. Un show, y ahorita próximamente te va a mandar la iguana aquí. Ahorita le va a bailar la iguana.
chingas de todo. Ahí está. Ahí está, ahí se acabó ya. No te coman la botella. It's crazy though, because they closed earlier. This is nice. At least the one I looked up on maps. Some of them do close early, right? Some of them do close early. Por una personita. No, están bien. Hey, man. Gracias que vinieron. Es lo que vinieron, you know, tarde. No, doesn't matter. Pero vinieron. Yeah, because hay veces que la gente me dice, oh, vamos a venir. No vienen. Like, oh, you've had people. Oh, yeah. Like, I had a guy, you know, y we're here. Ya estamos todos listos esperándolo y no llegó. Damn. And I was like, damn. So ya me dejó tramado. Yeah. So todo me dice mi primo. Dice, hey, van a venir la banda. I said, look, bro. I talked to Gus 24 hours ago. I haven't heard from him in 24 hours. Hopefully they come. My bad, bro. Hopefully they come. Bien descuidado una vez, bro. Yeah. No, you're good. No, you're good. And I didn't want to write you, be like, hey, man, Gus. No. Yeah, bro, this dude, like. And a veces, yes. You know, we got other things. No, yeah. Entonces, no, I appreciate it. Well, honestly, I didn't want to say it, but we were late because of him. Se nota lo descuidado, bro. Tu número, bro, No, yo también era my problem. It was my fault. Pero ya quedamos, next time we come, hasta con los instrumentos. Hey, el Facebook casi no lo uso. Puro WhatsApp. Nomás el Messenger. WhatsAppazo. No, no, también fue mi culpa. Yo tampoco dije, oh, aquí está mi número. You know, porque yo también, igual, Facebook se me va la onda. Pero con él me dice, hey, van a venir. And I was like, no, hablé con él ayer. Ya va más de 24 hours. Man, I hope they come. No, sí. Nosotros tenemos palabras. No, gracias. Hasta la fecha, gracias a Dios, nunca. Super professional, man. Muy, super professional. No, ni tanto, porque llegamos hasta. No, bro. Nosotros llegamos a las 8 aquí. Sí. So, llegamos aquí a las 8 y todavía, you know, we put the microphone. So, you guys are good, man. El único puntual fue aquí el viejo, fue el boss. Okay. He was here for a minute. Yeah, we were on the way here. We were like talking, like, damn, we didn't know what to expect, you know. Did y'all have a good time, though? Oh, for sure. We're having a blast. Yeah, we're having a blast. Hey, good. Cheers. Cheers, guys. Otra cheers. A la iguana, La iguana. Mi compa por allá atrás. Cheers, bro. Ahora tú, bicho. Cuando vamos a comer, I like bars. I don't really like clubs. I like bars, you know, con mi señora. También ella, we go to a little bar. Ahí platicando, me siento young. A veces digo, like, are you single? You know, is your husband home? And I just me quito el wedding ring. I was like, you know, I'm single too, you know? A little role play at the bar. But anyways, le dije, I was telling my wife, I was like, man, you know, I was like, it's a good time to be here. And sorry, the burps. But it's a good vibe. Estamos aquí, and when we're at these bars, she's always like, hey, she's like, cheers. I like, don't fucking say cheers. It's salud. Salud. Saludcita de la buena. She has a lot of white friends, so she's like, cheers, everybody. I said, no, it's salud. Salud. Saludita la buena. Oh, my God. Y luego, en el futuro, ¿qué tenemos? Tenemos giras, tenemos... Bailes. Jaripeos. Yeah, we're... next week, we're at... where are we next week? Mañana en Tampa. Mañana andamos en Tampa. Next week estamos en... Miami. Miami el sábado y el domingo en Okeechobee. Con Banda Roja, Los Originales. Los Cuates. Los Cuates y la Dinastía. Y La Distinta. And Hari season coming up too soon. What happened? Jaripeo season coming up too soon. Oh, yeah, for sure. Oh, yeah, y se viene también el aniversario de la banda próximamente. Oh, stay tuned. Three-year aniversario. Last year we had Viri. Viri Sandoval, right? This year we don't know who we're going to have yet so far, but... El sábado estamos tuned. En un evento que la mayoría de gente es de Nicaragua. Oh, yeah, dude. De Nicaragua. A toda la gente de Nicaragua, de Miami, que nos apoya machín. Bastante. Ese es el segundo evento que vamos para allá. Ajá. Yeah. Saludazos.
Solo tienen que grabar para que yo mire cómo se... Sí, no, sí, well, este... you have to go live, porque yo no he escuchado que sí, las... Sí, nos han recibido bastante bien. Sí. Hay hasta una banda de Nicaragua ahí en Miami. Yeah. Wow. Wow. That's crazy. Saludito a la gente de Nicaragua. Sí. Okay. Okay. Dude, we pulled up, bro. It felt like you just pulled up to like another country type. Like, you know what I mean? Like, yeah, it's like different, you know? Because different foods, different culture, pues, de ellos. Okay. Y saludos, pues, la neta, en cuando empezó la banda, I was not expecting la reacción de la gente. And like, ¿y cómo les gustó? Like, ¿bailaron? Yes, bro, yes. No, sí. Pero era como la primera canción, violence, or it was like couple they songs. They just didn't stop, por ejemplo. Yeah, no, desde la primera. Before us, ya estaba una banda, que es la banda esa de Nicaragua that I told you about. Okay. So after us, like, ya cuando entramos nosotros, digo, people were already... They're lit. Yeah, so empezaron, desde la primera canción empezaron a bailar. I want to hear them Brown Brothers. That's right. So we're out there next week, el sábado, yeah. Okay. That's crazy. También a Colombia le hemos tocado mucha gente, la mayoría de Colombia. Colombia. Les encanta la música mexicana. Guatemala sí. También. Guatemala. Ya para hablar Orlando también, sí. Con la gente de Guatemala. Yo trajo con uno de Chile, es chileno. Saludos, le digo Chile. Saludos, Chile. Como Chile. le digo Chile, Like, ¿qué música te gusta? Oh, me gusta rock, me gusta Vicente, me gusta norteña. I'm like, man, it's like la música mexicana is such an impact in Central America. There's ahorita like Estados Unidos, like Mexican music is like changing the world right now. For sure. Which it has forever, but like not. But I feel like right now it's at its peak, you know? Yeah. Right. Like, ahorita ya tenemos gente, pues, como de Puerto Rico, escuchando, you know, sí. Pero no tienen sazón. Ándale. You know? No, but no, like, our neighbors, right? Yeah. Nuestros vecinos, man, like. Son puertorriqueños, bro. Okay. And like, estamos ahí, like, sitting down en la, ahí afuera, y oigo que echan un peso pluma a Fuerza Regida, me volteo, like, I was like, what the hell? It's like, yeah, no Daddy Yankee? No Daddy Yankee, right? Back then it was cool, yeah. Pero, yeah. It's crazy. Yeah. Crazy. Yeah, está rompiendo el record machine. Sí, ahorita la música sí. Mexicana ahorita está en su mero. Mm-hmm. Y lo que falta, si Dios quiere. Está, es lindo y es hermoso que nuestra cultura crece entre la gente. Yo pienso, like, no sé, es lo que yo, like, it's a theory that I have. Mm-hmm. I feel like the young generation now with social media has made us so big. Like for instance, a kid's in high school, they go to a baile. You guys are playing. You know, ellos están ahí, they're having a good time, they put the kids on the shoulders, whatever. They go back to school, they show that. I feel like la juventud es algo sí. Que... Yes, I feel like it's the biggest impact. Sí, sí, cierto. Because como haga ruido, te lo juro por Dios, a lot of our audience are really young. Okay. High school y middle school. Y yo le digo a Misiona, is the young generation that boosts it. Mm-hmm. Oh, sí, 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 cierto. Yeah, it is because, I mean, mi hija va para la middle school y viene y dice... Mami, todos mis amigos conocen de ustedes. I'm like, what the hell? Yeah, so like, I'm like, no, Like, dice, like, a veces como si digo algo, me dice, mija, no digas eso, dice. Like, mi amiga te mira. I was like, oh, shit. So now you feel like, yeah. Yeah, so a veces, like, we're like, okay, sí, sí, okay, sí. Like, maybe not say certain things that we're supposed to say. Pero yo creo que la juventud es why estamos creciendo. Sí, you sí, know, sí. Pero, you know. Sí, sí, también nosotros, ya que cuando llaman así, que no es que mi hija, like, quiere banda for, like, sí, para cuando nos llaman para así para una contratación. No, es que mi hija los quiere a ustedes y nosotros pues nos sentimos orgullosos de que yeah, we make sure when we get there, hey, entren que nos están apoyando, ¿no? Que la juventud, yeah, ella. Yeah, make her feel special. Like, right. Cool, ¿no? Right. Ustedes salieron en TikTok, you know that, right? Yeah. Dice la mamá, el evento que hicimos nosotros where you guys play with Sean in December 30th. Oh, okay. So I had the mom on TikTok and the mom was like, "Mi hija quiso banda." Y después están ustedes entrando. Yeah. Y la banda se la di. Yeah, no, ese es de Tampa. De Tampa, yeah. Tampa, and yeah. And you guys were there. Like, mi hija quiso banda. Y banda la traje. Y banda la traje. Y ustedes andan entrando. Entrando, yes. Yeah. No, sí. Hey, shout out to gracias por su apoyo que ahí nos dan. Y pues nos sentimos orgullosos de que... Mm-hmm. Ajá, de que... Yeah, sí. Que los quieren y que quieren que estén ahí en su fiesta disfrutando con ellos. Porque es una disfrutación que tienen también ustedes con ellos, ¿no, Tomás? Lo miran como trabajando. Andale, lo miran como disfrutando. Sí, como es disfrutando. Algo, yeah. Y yo les digo, yo les platico a los muchachos, les digo, lo que pasa, lo que a veces nos hablan, que nos dicen, el apoyo que nos dan. Y yo les digo, y pues ellos, pues,
más ganas, con más ganas, más gusto va uno a los eventos. Sí. Y le echa uno ganas. Y, sí. Sí, no lo vemos como trabajo. O sea, está chido que hacemos lo que nos gusta, nos divertimos y todo. And we still get paid, you know. Right, you know, right. That's the best part of it. You still get paid at the end of the day. Y tienen un niño tocando, right? Sí, a veces. Oh, he's just learning, though. So yeah, learning, pero, yeah, pero it brings attention to you guys. Yeah, well, that's how we started. Sí, es hijo de un muchacho Cuco, que se llama Cuco, toca el trombón. De Guanajuato, sí, saludos. De Guanajuato también. Guanajuato, saluditos, le mandamos. Saludos. Así empezamos también nosotros, o sea, todo. Los tienen que mandar un video de ellos cuando estaban chiquitos. Chiquitos, ¿eh? Así, dude, para ponerlo ahí en la esquina en el video. Because when the Duranguense was popping, we got to go to Despierta America, to all these shows. And there's a video of him in Despierta America that they're making. That video's happening. That video's happening. Hey, we got... Bro, that makes sense, bro. I didn't even think about that, bro. It makes sense. Like, I tell him, like, I'm like, who else? Like, that's in Despierta America bailando, like, you know. Despierta America en esos tiempos era grandísimo. Dude, yes. Yes, yes, for sure. For sure. Dude, you have to show us the video. We have to look it up. Hay un video en YouTube que mis paisanos y yo antes, y ellos también chiquillos. Oh, sí, cierto. Una canción que se llama Mis Paisanos. Ahí los mira bien, sí, pero sí, ahí sí. Era con otro proyecto que tenía, nos llamaba Nueva Ilusión. Ok. Vamos a buscar esos videos para ponerlos aquí. Dégalo, funny, él tenía como 7 años. Y yo tenía 8 años, I think. Are you guys close in age? I'm 27. You're 24. Okay. We'll believe that if you want people know your age, but... It's all good. Yeah. But no, because a lot of people don't... Like, we have a lot of people on their show. They're like, we don't want to talk about our age. And I was like, oh, okay. I was like, well, we're 32. You know what I'm saying? I feel you, though. There's a lot of people that don't like... Right? Guys, a lot of guys, too, right? A lot of guys, right? I'm 27. No catfish. Oh, yeah, 27. No catfish. ¿Cuántos años tienes tú, Cristian? 22. 22. 24. ¿Tienes 22, güey? 16. Sí parece. Ese güey sí parece. He looks like he just got out of school type shit. El más callado es el catfish. Salió mujeriego. Well, you guys are amazing about it because like, a lot of people get offended. I know. I've seen big artists. Like, yeah, like, man, I don't want to talk about my age. I don't want to talk about my relationship. No, you're like, nosotros somos bien. Nosotros somos bien. Sí, yo en junio, 50 años. Oh, okay. Big 50. Se mira bien para su edad. No, gracias, pero sí, ya. 50 años ya, wea, la mitad. Es okay. Un tostón. And, I was going to ask you, man, you got a really good voice. Ah, gracias. You know, I'm not fanning out on you, but you got a great voice. Mm-hmm. Porque le estaba diciendo, somos de Guanajuato, right? Mm-hmm. Y hacemos un ladito de Celaya, Cortázar, un lado de Los Ángeles. Mi jefe le encanta la banda. A donde estemos es pura banda, nada más. No norteño, no cumbias, banda. Puro banda, la banda entra con los padrinos, la banda toca. So, mi jefe me está diciendo, man, ese muchacho canta bien, dice. Canta bien. No, gracias, muchacho. And that's my dad, you know, mi jefe is like from Mexico. He's like, Mexico. And he's like, man, ¿cómo canta? My dad's like, I'm sorry. My dad's like, he has one of the best voices in Florida. Muchas gracias. Saludos a su jefe. Muchas gracias. Mr. JC. Saludos, muchas gracias. Y eso es lo bonito que uno siente. A mí también, como papá, me han dicho, cuando estamos ahí en la fiesta, dice, tu hijo canta bien. Oh, wow. Y nos da gusto, me da gusto a mí, porque es un sueño que tenemos nosotros con ellos, con todos los músicos, de querer llegar más lejos. Y eso nos da gusto que nos digan eso. Sí. Porque nosotros sabemos que con eso que nos dicen podemos llegar más. Oh, claro. Y luego lo que tenemos nosotros aquí nadie es más que nadie. Like, no. Aquí yeah. Todos somos parejos. La banda, pues, we're all like, there's no I in team, you know what I mean? Like, right. We're a whole team. So. And that makes you, you're very humble. Yeah, thank you. Lo que yo miro eres muy humilde. All of you guys are very humble. You guys know where you guys come from. You guys know what you want. Nunca levanten los pies del piso, o sea, siempre bien. Eso lo tengo a mi papá. Siempre le digo que la humildad es lo primero, le digo. La humildad es lo primero. Cosa, nomás denme un jalón de orejas. Y vámonos, mira. Y mi casa, ¿cantas? Bueno, ¿do you sing, bro? Pues él ha hecho mentiras. Loco por tus besos, ey. Pero, para que estés loco por tus besos, su debut de mierda. Oye, en la iguana. Antes de la iguana.
I like singing, pues, me gusta yeah. cantar, hijo, y este, pues, ahí me estoy agarrando, pues, entonces, este, ahí viene este video de Loco por tus besos, este, ¿Seguro? Es el primer tema que salgo cantando con él, pues, entonces, este, como les dijimos hace rato, pues, tratamos de hacer cosas diferentes, entonces, para este tema, pues, ya quisimos hacer algo diferente, pues. Entonces, it was a different scene, a different It was like vibe. A collab, pero entre la misma banda. Yeah, he was nervous. I had to coach him. I was coaching him. Oh, man. Nah, pero como digo, pues, este, pues, lo intentamos a ver cómo reacciona el público y, pues, espero que les guste, ¿no? Oh, it's going to be a hitter. Well, congrats, man. Y si no les gusta, pues, chingón también. No pasa nada. Si no les gusta, ojalá que la que siga les guste. Y si no esa, pues, ojalá la que otra. Nosotros no los agüitamos, pues, siempre... Yeah, we always take, you know what I'm saying, there's always people that are going to hate and always people that are going to support. And it's always good that you guys take constructive criticism, you know, whether it be good or whether it be wrong. At the end of the day, pues, ya, pues, uno hace lo que le gusta. Lo que le gusta, como quiere, pues. Right. Mm-hmm. No, absolutely. No. And we respect that. Right. Es algo que respetamos, porque también a mí me regañaron el otro día, dice, tú eres un podcast de español, mm-hmm. ¿por qué no hablas español? Digo, ¿para qué haces un podcast y no vas a hablar español, pero se vas a hablar inglés? Y le puse, es que no sabo. Es que no sabo. That was the perfect response. No sabo. Bro, es que la gente no sabe eso. Like, mira. But I feel like nowadays, bro. Like, yeah. You know, es like algo normal. No, nothing. No. Y se lo tragan por eso. Dice. Right. No, pero cuando ganó la pelea, dice, oh, yeah, no importa que no hable. Es uno de los mismos. No, cuando yo andaba en México, man, la gente como me contragaba. Like, no sabes español. Eres un gringo, eres un güero. Después aquí los gringos, no sabes hablar inglés, eres... Ni eres like, de aquí ni de allá, I feel, ¿verdad? Es difícil. Sí. Tienes que... Pero, chale ganas, right? Yep. Es que no sabo. Dice, tienes un podcast, dice, y hablas en inglés, pero toda, all your audience is Spanish. Sí. And I was like, es que no sabo, le dije. You're so dumb. No, if you go on YouTube, you get there. I know. Okay. I actually have certain words que me hacen burla a ellos. Because my first language era español. You know, I was born and raised in Mexico. Y ya el inglés ya vino later on in my life. Pero todavía de vez en cuando se me sale lo nopal en la Right. Yeah, like, they just be making fun of it, but I feel like it's good. Because, you know, yeah. Like, es que... Yeah. A veces si no nos sale una palabra en inglés, pues nos sale en español. Y si no sale en español, pues sale en inglés. A veces le quito una palabra en inglés. No, you know what he said earlier? Hey, you know what he said earlier? It was killing me. He said something earlier. I didn't want to laugh, but my wife was like, oh, can I get that chair? And he's like, no. He's like, he wouldn't even understand you anyway. And I was like, I looked and I was like, my wife's like, can I get that chair? And he's like, no. He wouldn't even understand you. And I turned around. I'm like, oh my God. I can't breathe. He's learning, okay? Es lo que escucha el viejo. Ay, play. He can't blame him, you know. Hey, ¿qué le andas enseñando acá al viejo? Un saludo para Oaxaca. Mi compa no ocupa inglés sin barreras. Él va aprendiendo. Él va con todo sin barreras. I can't breathe. That was good. That was a good one. Ya se están soltando. Te aventaste tu inglés. A ver, esto me suena peda esta noche. Hola, Nata Casamigos. Desde Casamiro. Con Casamigo. Saludos para mi compa Casimiro. Casamiro. Y para sus pasos prohibidos del compa Casimiro. Claro que sí. Saludazos. Mi buen Casimiro Pile. Eso es para ustedes. Contra Casimiro. ¿Usted primero? No, you guys first. Usted primero. Usted es el. Eso sí tiene más de la que te vi. Ese sí. Ok, here we go. Okay. ¿Usted? No, yo no. ¿Ustedes? Todo para ustedes. I don't think we're going to the casino no more.
No, I don't think so. Who's the casino? In a casino, not the casino. Oh, ahí nos encanta. Dude, we stand there too. Oh, yeah. Oh, really? We love the casino. No jugamos, pero like we drink. And yeah, I know, yeah, this is the vibe. Ahí conozco un compa que no sale de ahí, viejo. No voy a decir nombre, ¿verdad, compa? Yo no sé. Saludos, saludos, guys, saludos. Huele a peda, me huele a peda. Casimiro, we got a bottle from Casimiro. Ooh. Oh, everyone's gonna take a shot. Ora? Oh, yeah, that's one thing about the scene, though. We gotta take a, we gotta take a shot. Como pura agüita, hijo. I should have took a pura agüita. Pura agüita de coco. Pura agüita de coco. Sí, sí, yo no. Usted no puede tomar, tiene 16 años. Oh, sí, tiene 16. Oh, dijo que tenía. La puro pedo, puro pedo, puro pedo. Hey, thank you, thank you. Gracias, viejones. Thank you, Casimiro. Yeah. Shout out to mi compa Casimiro. Saluditos. Dijeron, viejo, no está aquí. Saludazos. Hey, ese shot que me diste en esa fiesta, ya me estaba sintiendo poquito buena porque I went to the bartender and I got like some drinks and then he came, he was when we seen y'all. And he's like, who gave me the shot? Him. It was you? I think it was me, yeah. It was a Bucanas de Piña. Yeah. Oh my God. That was good. That was good. That was good. Yeah. Y cuando me lo dices, I was like, I went back to go get another drink. I was like, ahora sí me siento bien, le dije. We were there with Combachón, so, you know, I can't say what else, but. Compachón was there, so you know. Compachón, hey. Yeah, pendiente ese collab con el Compachón. Hey, eso va a ser algo like. I can't wait for that one. Sure. Yeah. He was one of our, los de TV, eran uno de los like first guys that we ever had on the group. Yeah. I saw that part, yeah. Oh, humildes, man. Dude, humildes. Chon, mi respeto, viejo, bien. Yeah. Tengo, mi hijo está güerito, right? Es güero, mi hijo. Está gordito, está un poquito alto. So cuando miré Chon, right? O el día del tenía a mi hijo, le dije, Chon, ir a Chon, I got my little Chon right here. No, because my son is rich. Oh, my son's white, bro. Yeah, my son's white. So, yeah, he's almost going to beat me. Pero está gordito. Le dije, ira Chon, aquí está mi little Chon. Compa Chon. ¿Cómo lo respeto? Ese, yeah, dude, Chon. Yeah, he's cool, he's cool. Compa Chon y su chivito. Oh, y pa' chivito. Mira, mi Chon. Oh, sí. Oh, that's my little Chon right there. Man, you know, chivito. Compa Chon. 14. He's gonna be 15. Yeah, he's tall. Yeah. A veces lo regaño, right? A veces lo regaño. Le digo, hey, saca la basura. Y a veces me espanto, like, fuck, what a un putazo. Right? Hey, saca la basura. I was like, fuck, hey, you know. No, y luego va y dice, pa, tú sabes que yo estoy poquito más alto de ti, right? Y luego dice este, dijo, pero tú sabes que yo soy tu pa todavía, ¿verdad? No, a veces me mira y me dice, no, a veces le dice a su mamá, hey, little woman, cálmate. Y dice mi señora, para los pinches putazos, dice. Porque dice, hey, little woman, calm down. Sí, me dice little woman porque estoy chiquita y él está bien alto. Dice, I might be little, pero te voy a pegar. Dice, no, mamá, dice, I'm sorry, I'm just playing. Pero sí. Well, ¿qué más tenemos esperado para ustedes? ¿Algo que quieren? Otra canción. Otra canción que tienen. Tocar. Otra tocada. La peda agarré para que la peden también. Esa va a estar. That's coming, this la peda agarré y hay más composiciones ahí de el primo. Y para la otra vez, man, traigan todo la banda, man. Oh, yeah. Todo. Yeah. Vamos a planear bien y hacemos una carnita asada ahí. Sí, ahí planeamos bien y ahí hacemos una carnita asada, you know, se traen sus instrumentos. Ya, y luego, you know, unas botellas. Sí, nos ponemos de acuerdo bien. Tenemos unos instrumentos en Ujamaa. En Ujamaa y... Así, mira, tengo para ver si para ese entonces ya no se la avienta aquí de una vez. Mira, a ver. Iguana. Mira. Va a ser la primera, para acabar el show. Para acabar el show. Tiene que ir al show para ver eso. A ver, una iguana.
Hey, pero sí, pero mi compa sí se, sí se. Se avienta el viejo. Se hace sacrificio. He brought his Gucci belt last time too. Mm-hmm. Sí, man. ¿Quebraste tu cinto? El Gucci. ¿Quebraste tu cinto de Gucci? Raspó, machimba. O raspaste la G. El viejo se sacrifica a alguien. Por la mira, ese se sacrifica para ustedes. Para todos los amantes de la iguana. So I was going to ask you guys, can we get a little sample of your new song that's coming out? A little sample, a little 10 second sample. ¿Cuál? ¿La agarré o la? La por tus besos. Por tu, ya les digo por tus besos para que, porque esa se va a salir, ¿verdad? Por eso al final de cuentas todo se acabó y cambiaste de dueño. Pero estoy muy seguro que te vas a recordar de los bellos momentos. Cuando caminábamos de la mano juntos todo era tan perfecto. Qué lástima no valoraste a este loco que lo tenía ciego. Loco por tus besos, tus caricias que me dabas, lo recuerdo. Todo era bonito y terminé siendo tu juego. No te mentiría si te digo que aún te quiero. Un pedacito ahí. Eso, mero. I like that. Nice. Y quedamos que para la próxima traemos los instruments para que, para que se escuche más chingón. Okay. And guys, that was our first time, la primera vez que una banda ha tocado en Agarrido Podcast. Oh, acapella. Acapella. Okay. And we're blessed. No, no, viejo, al contrario, que al contrario, muestre. Gracias. Y quedamos que, como le digo, para la próxima, dude, hacemos un... Vamos a hacer un show. Yeah. Le vamos a hacer un show. Ese día va a llegar la iguana, va a haber hasta caballo ahí. Hasta Casimiro va a estar ahí. Hay que dar la invitación para mi compa Casimiro, Simón, para que se jale también. Casimiro. Mira, y los 15 años de mi hija va a ser este día para que vengan. Nos vemos el día de los 15 años de mi hija. Aprovechamos de una vez. De una vez. Si hay alcohol, a distinto está ahí. Hacemos el podcast. Si hay tacos. Acá mi compa dice, acá está Morero, dice, si hay comida, yo estoy ahí. ¿Qué van a hacer para el otro año? En este día. ¿Qué van a hacer para noviembre 13? Sí va a ser en salón, pero ahí vamos a hacer el podcast. Ya lo tenemos. Vénganse con sus trajes, por favor. Bien listitos. Bien planchaditos también. No se crean. Oh my God. No, pero sí, muchas gracias por la invitación once again. Yeah, thank you guys. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos hoy en este podcast con nosotros. Ojalá gracias. Que disfrutaron. Que se vinieron de Clearwater. Yes, sir. Clearwater, que hicieron como una hora y media. Una hora y media. Muchas gracias y que no sea el... Que no sea el último. No. Ya sabes, cuando guste, ahí estamos. Sí, igualmente. Aquí estamos para todos, para cualquier necesidad que necesitan. Aquí estamos. Hey, you guys have a good time? No. Hell yeah. Hey, y'all ready for the after party or what? After. Oh, let's do it. That's right. We're going to OKC. OKC, let's go. And you guys want to like... ¿Dónde le podemos hallar? Where can we find you guys? Your personal social medias. Nos puede contar como Banda La Distinta. Okay. En Instagram, Banda La Distinta FL. Okay. Y todos los Banda La Distinta. TikTok, también ahí para que nos sigan. Okay. TikTok, no todos subimos mucho, pero ahí vamos a estar. Ahí vamos a estar próximamente ya subiendo ya más contenido. Okay. Slacking on the TikTok. Yeah. Simón. Alrighty. And then, guys, stay tuned for Gus's acting. Oh, sí, hey. He's doing amazing. Yeah, stay tuned. He's killing it. Hey, y por favor, no me lo van a querer robar los Hollywood, por favor, a todos los... All right, guys, so you guys stay tuned. Ahí para que nos sigan en todas las plataformas, raza, como Banda La Distinta, en todos lados, Instagram, Banda La Distinta de FL, y también en TikTok, ¿verdad? Simón, viejones, para que nos sigan ahí en las redes. Plataformas, y para que esperen, Loco por tus besos, May 3rd. ¡Ánimo, raza! ¡Y somos amigos de la banda! ¡La Distinta! Alrighty, guys, I got Rido out. That's right. Guys. Woo, guys. Hell yeah. Que se escuche ese ruido. Que se escuche ese ruido. Let me hear you make some noise.
noise. Ah, 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 I got ruido. Ah, 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 I got ruido. Ah, 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 I got ruido. Ah, 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 I got ruido.